un video de corta duración pone en evidencia un hecho hasta ahora no previsto para el Club Departamental Apurímac, que aún es presidido por Dina Boluarte Segarra, vicepresidenta del Perú y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Por la fecha contenida en la memoria del equipo electrónico con el que se captaron las imágenes que vamos a mostrar en el video, se observa que el club habría estado operativo de noche, en una fecha en la que aún no contaba con licencia de funcionamiento aprobada y emitida por la Municipalidad de Lima. Se trata de un video de 6 segundos, grabado por un vecino de la sede del Club Apurímac, ubicado en la cuadra 2 de la Avenida Brasil, en el cercado de Lima, la noche del 9 de abril pasado, según la memoria de su teléfono. Este es el video, ahora lo vamos a ver. Dura únicamente 6 segundos. Y fíjense el detalle. El video fue creado el 9 de abril del 2022 a las 10 y 48 de la noche. El 9 de abril del 2022, el Club Apurímac aún no contaba con licencia de funcionamiento. Abiertas y vistas desde una laptop, las propiedades del dispositivo contienen la fecha y la hora de las tomas. Y desde el aparato original, el teléfono celular, las características de hora y fecha se repiten. Ahora vamos con el celular. Vamos a ver, el mismo celular, las propiedades, 9 de abril del 2021. Ese es el primer video. Veamos un segundo video captado en otro momento. En otras imágenes que fueron alcanzadas a Epicentro TV, tienen una inscripción y en la última línea se consigna una fecha, 4 de mayo del 2022, hora 8 y 38 de la noche. Frente al Club Apurímac está estacionado un vehículo del Serenazgo de Lima y se escucha esta voz. Ya se había bajado el volumen, indicaba la persona que grabó. Veamos ahora un tercer video. Fue grabado al parecer a las 6 de la tarde por un efectivo del Serenazgo de Lima. No tiene fecha, pero quien graba recalca que el club se encuentra clausurado. Escúchelo usted mismo. Al momento, grupo operativo 932. La unidad 600, los corceles 180 y 213, nos encontramos en el Club Departamental Apurímac, ubicado en la Avenida Brasil, cuadra 2, numeral 259. Vamos a proceder a dar recomendaciones en el punto, ya que nos han indicado los vecinos del lugar, el cual se está efectuando un evento en este local, ya que indican que está clausurado. Luego sale un representante del local que no hemos identificado, vestido con camisa blanca, para conversar con el policía y con el sereno que han llegado por las llamadas de quejas de algunos vecinos. Si lo escuchamos acá, se escucha menos al otro lado. Yo decía que baje el volumen y es terminante en las horas. Así que le rogaría comprender y ya sabemos con los vecinos que tenemos que conversar con ellos, pero un poquito de su entendimiento también. Claro, pero, siempre bueno. Pero descuide de eso, tenemos todos los... No me sería algo, siempre... Ya, por favor. Una consultita, tú ni llegas, se acaba a las 6. Sí, a las 6, 6 y media, no más. Ya, pero por la huya se ha habido un poquito de exceso. Ah, sí, el exceso, ya lo modulé, todo lo decibel, sí, ya. También hay fotografías, pero por el momento vamos a mostrar una de ellas. Es una imagen de una publicidad en banner que fue colocado en el patio externo del club que convocaba a las festividades que se realizarían por la semana apurimeña con motivo del 149 aniversario de creación política del departamento y los 70 años de fundación del club que preside Dina Boluarte. El cartel menciona las fechas de las festividades, desde el 25 hasta el 30 de abril del 2022, con una serenata a mitad de semana, el día 27. El pago por el ingreso, 50 soles. Todas estas actividades serían indicio de que en el local del Club Apurímac hubo actividades cuando aún no contaba con licencia municipal. Fueron promovidas por los directivos del mismo club. Para averiguarlo, el viernes acudimos al club. Allí encontramos a Néstor Amado Camargo,
el mismo directivo del club Apurímac a quien Dina Boluarte había otorgado a inicios de este año poder para realizar los trámites ante la Municipalidad de Lima, tal como lo informó Epicentro TV el sábado pasado. Amado no aceptó ser entrevistado, pero esto fue lo que dijo sobre el supuesto funcionamiento de los ambientes antes de la obtención de la licencia. ¿Por qué antes de la quincena de mayo funcionaba el club? ¿Había fiestas, había eventos? No, funcionaba el restaurante. Pero las llamadas tienen que ver con fiestas, o sea, con volumen alto, ¿no? De fiestas, de eventos. Bueno, no sé, yo no conozco esas llamadas, no sé de quiénes son, no sé de dónde vienen, pero el restaurante sí ha funcionado normalmente. Pero el club, con eventos, no ha funcionado. Entonces, le mencionamos la existencia de los videos. Y era un sábado 9 de abril, si no me equivoco, a las 10:30 de la noche, aproximadamente. ¿Qué puede haber sido eso? No sé, la verdad es que no sé, debe haber, a veces el concesionario puede haber festejado algún cumpleaños, algún trabajador, son fiestas que internas, ¿no? Pero no es un evento. Es un evento que acostumbra hacer el club. ¿No fue informado usted acerca de que vino Serenazgo para preguntar qué pasó? Eso me imagino esas incidencias tienen que informarle a ustedes, ¿no? El concesionario me informó de que había venido Serenazgo, lo han hecho pasar, le han hecho ver todas las instalaciones. Precisamente vino por una queja de una señora que siempre se queja, le han hecho pasar, le han hecho ver. Y el Serenazgo y la policía han constatado que todo está en orden, todo está correcto. El jueves, Epicentro TV volvió a solicitar una entrevista con la ministra del MIDIS, Dina Boluarte, para preguntarle por esta situación, pero nuevamente no respondió. Allí están las imágenes y las respuestas del directivo del club departamental Apurímac. Hay vecinos que saben de esto y la autoridad municipal haría bien en preguntarles.